¿Cuántas historias habremos escuchado sobre la violencia que impera en México y las personas que huyen a diario de este flagelo? Mi padre, al ser jefe de policía en Nuevo Laredo, estuvo siendo foco, ¿no?, de una de las organizaciones que estaba en ese tiempo creciendo bastante. Este es un precedente de hace décadas, como cuenta la pastora Isabel Márquez de la Iglesia Metodista en Dallas. Y amenazaban a mi padre con dañar la vida de nosotros, ¿no? Especialmente pues los que estábamos en la escuela. Conmigo se enfocaron y incluso hubo una balacera en mi escuela, en la cual pues ya mi padre desesperado dice, hay que hacer algo, tienes que irte, o sea, tienes que irte. Como pastora de esta iglesia, ahora ayuda a cientos de migrantes a llegar a su destino final, después de estar en un centro de detención en la frontera. Isabel lo vivió en carne propia. Ya casi 29 años que estuve en esa situación, pasé por un centro de detención en el cual estuve casi 5 meses ahí, y pues es la desesperanza, ¿no? Para ella hay un pasaje de la Biblia que la motiva a seguir con su labor para ayudar a los más necesitados. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y cientos de migrantes llegan a esta iglesia metodista en Dallas como un centro de descanso, donde los recibe la pastora Isabel Márquez con sus voluntarios para brindarles un plato de comida, ropa limpia e instrucciones para comprar su próximo boleto en avión o bus para llegar a su destino final. Podemos ayudarles a llegar con su familia. Somos un punto de transición entre los centros de detención y su familia. En esta aventura de la vida, muchos sueñan con cumplir sus metas o probablemente sus sueños, pero en el caso de esta pastora, su vida está para ayudar a los demás. Para Estrella TV, David Medina.